Bienvenidos una vez más aquí a Noticias LPTV. Les saluda Cindy Regidor. Gracias por acompañarnos en www.laprensa.com.ni. Hoy es 16 de julio del año 2014 y empezamos de inmediato con las noticias de lo que ocurre en nuestro país. Pero antes también quisiéramos recordarles que pueden seguirnos en las redes sociales. Ahí también estamos compartiendo información a través de Facebook y también estamos en Twitter. Empezamos entonces con las noticias. A realizar una protesta en contra del régimen del presidente Daniel Ortega, tres mujeres fueron agredidas por motorizados que portaban banderas rojas y negras. Un grupo de jóvenes llamados Guerreros de la Democracia se plantaron en las afueras del Consejo Supremo Electoral para demandar una Nicaragua libre sin opresión. En medio de las agresiones que realizaron los casi 200 motorizados a las 10 personas, también salió dañada la cámara del equipo de Canal 12, un medio de comunicación nacional. Veamos entonces las imágenes de las agresiones ocurridas esta mañana y también las declaraciones de varios de las víctimas. Las turbas sandinistas desde las 5 de la mañana han comenzado a rondar nuestras casas de habitación y nos han hecho una persecución por todo Managua. Mi nombre es Tania Romero y cuando me acerqué ahí tenía una cámara de video valorada en $2,800 y uno de los turbas sandinistas vino y me pateó en la costilla y me quitó la cámara. Me bajé, de repente saqué una cámara que es la que yo uso para trabajar. Miré que comenzaron a seguirme, me metí a un negocio, pedí una gaseosa para no meterme a problemas y de repente se metieron, me llevaron al lado del patio de la casa, me sacaron un arma y me dijeron que si no daba la cámara me iban a disparar. Vine a grabar pues porque me llamaron que había una protesta y uno de estos señores fue con cámara. ¿Qué fue lo que te le desbarataron? Todo, lo que es la luz, el sistema de audio, el foco, fue como un palo que me pegaron. En otro sector de la capital, un grupo de personas se plantó en las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia para demandar una vez más la despenalización del aborto terapéutico. Veamos el reporte de Isayana Martínez. Después de 7 años de introducir un recurso de inconstitucionalidad por la despenalización del aborto terapéutico, un grupo de mujeres del Grupo por la Despenalización del Aborto Terapéutico realizó un plantón este miércoles frente a la Corte Suprema de Justicia en Managua, exigiendo a los magistrados que se pronuncien sobre este tema. Hace 7 años se interpuso este recurso y no han dado respuesta. Tal pareciera, como en todo lo que tiene que ver con los derechos humanos de las mujeres, que no les importa. Las mujeres se están muriendo por femicidio, las mujeres se están muriendo porque se les niega el derecho a la vida al penalizar el aborto terapéutico. Les estamos recordando que ellos tienen que garantizar la debida aplicación de las leyes, que tienen que garantizar el Estado Social de Derecho. El recurso fue recibido por el secretario de la Corte Suprema de Justicia, Rubén Montenegro, quien afirmó que inmediatamente lo pasaría a los 16 magistrados. Las mujeres afirman que seguirán luchando por la despenalización de esta figura, pese a que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, dijo hace un año que no darían resolución a un recurso sobre este tema. Reiterar que fallen, que no sigan violando el derecho de acceso a la justicia que tenemos, y que resuelvan de una vez por todas los recursos por inconstitucionalidad que contra la derogación del aborto terapéutico en el Código Penal anterior hizo este gobierno de manera criminal. Para Noticias LPTV, Isayana Martínez. Tanto la presidenta del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos, Zenit Vilma Núñez, como Elia Palacios de la Red de Mujeres contra la Violencia calificaron de vergonzosas las declaraciones del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís, respecto a los femicidios. Solís aseveró que si no existe una relación de pareja, no tiene por qué ser femicidio la muerte de una mujer a manos de un hombre y que este criterio lo compartía con el comisionado general
general Francisco Díaz, quien en declaraciones en días pasados dijo que femicidio para la policía también es únicamente que el hombre que le da muerte a una mujer tiene un vínculo afectivo. Todo esto a pesar que la ley 779 califica como femicidio otra serie de hechos dentro de sus varios incisos. Lo que demuestra es que ni siquiera las cosas que ellos impulsan las respetan, porque supuestamente la Corte Suprema de Justicia, encabezada por Albaluz Ramos, fue impulsora de esta ley y resulta que ahora ella misma desconoce lo que presentó para que fuera aprobado como ley el artículo 9 de la ley 779. Definitivamente esta es una estrategia política para buscar cómo encubrir ante el mundo que han sido incapaces de detener esta ola de violencia que hace poco todavía no tenía la magnitud que actualmente tiene. Ellos no pueden aseverar eso porque la ley es clara cuando habla de femicidio en el ámbito privado y femicidio en el ámbito público, porque fue la misma magistrada la que metió un anteproyecto de ley, y no puede ser ahora que la misma magistrada diga que eso no es correcto. Aquí hay intereses de por medio, intereses que desde ya denunciamos. Ella no debe de ser magistrada cuando no está tutelando los derechos de las mujeres. Cambiamos de tema. El diario La Prensa se presentó esta mañana a las instalaciones de la Contraloría General de la República de Nicaragua para indagar sobre la desaparición de medicinas del Centro de Insumos Médicos para la Salud, que fue denunciada hace unos días por 15 trabajadores de la institución que luego fueron despedidos por su acción. Nuestra colega Carla Torres, junto al fotoreportero Douglas López, de quien son estas imágenes que vemos, fueron recibidos por representantes de la entidad pública y también por el contralor Guillermo Argüello Poesí, quien dijo que estos denunciantes no se han presentado a la Contraloría para hacer una formal denuncia y que, por tanto, esta institución no maneja el caso. Al preguntárseles si podrían investigar el caso de oficio, Poesí dijo que no conocía de este caso, no conocía la información, aunque ya han salido varias publicaciones en los medios de comunicación con datos y documentos que demuestran la fuga de los medicamentos de estas bodegas, y también están los testimonios de los ahora ex trabajadores del CIPS. Es momento de hacer un corte, pero ya regresamos con más aquí en Noticias LPTV. Películas, series, documentales y todo lo que tenés que ver está en Apantallados. Todos los jueves a las 8:30 de la mañana a través de www.laprensa.com.ni. De la caída de la dictadura somocista, el doctor en Relaciones Internacionales Álvaro Taboada analiza desde su punto de vista cuál fue el mayor éxito de la revolución y cómo esta terminó autodestruyéndose en la década de los 80. Veamos a continuación parte de sus declaraciones. La revolución tuvo como resultados positivos el principal, que fue al inicio, fue la unidad enorme que existió en Nicaragua alrededor del deseo de terminar con una dictadura que ya tenía más de 40 años. Lamentablemente, casi desde el inicio comenzaron a darse síntomas alarmantes, sobre todo para los que no estaban muy claros de cuál era el verdadero proyecto revolucionario. Síntomas de una dictadura que se fue apoderando de todos los espacios políticos y económicos de Nicaragua, ¿no? La revolución, que se inicia como una epopeya de todos los nicaragüenses, no solo del sandinismo. El sandinismo era una minoría organizada, cierto, pero minoría.
Esa unidad se resquebrajó a lo largo de los 10 años de revolución y se creó una sociedad polarizada, una sociedad que además se vio envuelta en una guerra civil con participación de elementos extranjeros. En el caso de la resistencia, la ayuda recibida de los Estados Unidos. En el caso del sandinismo, evidentemente la ayuda que se recibió de Cuba, la ayuda que se recibió de la Unión Soviética, etc. Entonces, al final, la revolución termina autodestruyéndose, diría yo. Estamos en la reedición lamentable de una situación que ya, por supuesto, de revolucionaria no tiene nada. A pocos días de la celebración del 35 aniversario de la Revolución Sandinista, las diferentes rotondas de Managua ya están siendo tomadas, como es costumbre. Desde tempranas horas, simpatizantes del partido de gobierno con música revolucionaria, con mantas y mensajes alusivos a la exaltación de la figura de la pareja presidencial, así como banderas rojas y negras, son ondeadas. Este mismo panorama se presenciaba también en la rotonda Hugo Chávez, en la Rubén Darío, conocida como a pocos la rotonda días de Metrocentro, y en la rotonda Cristo Rey. Agentes de la policía se encontraban resguardando esta concentración, de igual manera como se ve que lo hacen en todas las concentraciones o actos públicos que organiza la pareja presidencial. Para la movilización de estas personas se están utilizando unidades de buses del transporte urbano colectivo, dejando de esta manera con menos buses a los usuarios, porque están siendo utilizados los autobuses para actividades políticas y no para el servicio de la población en su totalidad. Vamos ahora a pasar con otra noticia. Pobladores y productores de Apahuás han anunciado que demandarán a la empresa CHN Centrales Hidroeléctricas de Nicaragua por incumplimiento de contrato y daños y perjuicios. Esta demanda la interpondrán, se haga o no, el proyecto hidroeléctrico Tumarín. Según los productores, ellos ya tenían un precontrato en el que se decía que CHN se comprometía a comprar sus propiedades y finalmente solo terminaron comprando 12 de las 149 propiedades. En estos últimos 7 años, ellos no han podido sembrar o construir sobre sus terrenos, lo que los ha perjudicado económicamente. La demanda sería de aproximadamente 20 millones de dólares y la presentarían 85 productores. Mire, que ellos tendrían que haber pagado 9.600.000 dólares en concepto de indemnización para 158 productores. Uh-huh. Y eso tendría que haber ocurrido en la primera semana de julio. Sí. Esta es la segunda vez, sin embargo, que hay un incumplimiento de acuerdo e incumplimiento de pago. Entonces nosotros esta vez no pensamos ya dar más chance, ¿verdad? Sino uh-huh. que más bien entablar la demanda en la vía judicial por daño y perjuicio y por incumplimiento de pago. Somos 149 afectados que no hemos sido pagados, pero está una población de más de 450 familias. Uh-huh. Ahorita nosotros nos vamos a reunir porque ellos también van a demandar al CHN, toda la población, todos los productores. En el caso mío, nosotros vamos a demandar a los productores, por eso vamos a pedir 10 millones de dólares. Todavía no sabemos que cuánto van a pedir los pobladores y cuánto es el daño de ellos. Haremos una pausa, enseguida volvemos con ustedes. La Roconola Nica, música, videos y sobre todo mucha cultura nicaragüense. Te invitamos este viernes a las 8 de la mañana a la Roconola Nica y este jueves 17 de julio, Día de la Alegría, aquí en la Ruta Maya, entre amigos con el grupo Pan Kazán. Gracias.
gracias por seguir con nosotros aquí en el sitio web del Diario de los Nicaragüenses. Varios ganaderos están pidiendo al gobierno ayuda en estos tiempos de sequía que afecta a una buena parte de ellos. La creación de un fondo mínimo común para la compra de alimentos como pacas, cocos, maní, porinaza y melaza es uno de los puntos que el sector ganadero propondrá a los representantes de la Comisión Interinstitucional de Producción, Consumo y Comercio. Esto lo aseguró Gustavo Turuño, vicepresidente de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos de Nicaragua, UNAG. Por otra parte, solicitan también un subsidio a las alcaldías para el transporte de los alimentos que lo lleven a las comarcas más remotas del país. La reunión estaba prevista en el Banco Central de Nicaragua esta tarde, pero se pospuso para este jueves 17 de julio, según lo manifestaron fuentes del sector ganadero. Y siempre en temas económicos, recientemente el embajador de México en Nicaragua, Rodrigo Labardini, dijo cómo iba encaminado el acuerdo bilateral entre México y Nicaragua. El Tratado de Libre Comercio Único entre México y Nicaragua dio inicio en septiembre del año 2012, hace 2 años ya, siendo Nicaragua el primer país de la región que lo puso en vigencia. Ese tratado fue el que sustituyó al TLC bilateral suscrito en 1998 entre ambos países. Te lo pongo simple, el año pasado fueron 1.407 millones de dólares de comercio bilateral, 1.407. En las exportaciones nicaragüenses, nada más, en 2012 había llegado a su máximo, 154 millones de dólares, pero en 2013 crecieron nada más 308%, y las exportaciones nicaragüenses a México llegaron a 628 millones de dólares. Es impresionante el crecimiento. Lo que ocurrió en 2012, crecieron las exportaciones mexicanas a Nicaragua. En 2013, lo que crecieron fueron las exportaciones nicaragüenses. Hoy se realizó la entrega de premios que fueron sorteados durante el estadio virtual Crown Plaza, que se llevó a cabo durante el periodo en que duró el Mundial Brasil 2014 y cuyo patrocinador fue el diario La Prensa. Veamos a continuación quiénes fueron los felices ganadores. Jimmy José Leiva fue el afortunado ganador de la camioneta Hyundai Tucson 2014 rifada en el estadio virtual del Crown Plaza. Él llegó 4 veces a ver el partido con toda su familia y nunca pensó ser el ganador del sorteo. Yo al principio estaba un poco triste porque perdió Argentina, iba con Argentina. Y de repente escuché, ya casualmente ya escuché donde estaban diciendo, pues vamos por el premio mayor, vamos por la camioneta Tucson. Y llamaron a la abogada ahí a que ella sacara el premio mayor y sacó la ticket que tenía mi nombre. El resto de los fanáticos que llegaron a ver uno de los 23 partidos del Mundial de Fútbol Brasil 2014 también tuvieron la oportunidad de ser ganadores del sorteo final, donde se rifó 5 boletos aéreos a cualquier destino de Estados Unidos, 3 televisores LED de 42 pulgadas, celulares Claro, entre otros premios. La entrega de estos premios se realizó la mañana de este miércoles en el Hotel Crown Plaza en compañía de los representantes de los diferentes patrocinadores, entre ellos el diario La Prensa, que apoyaron esta campaña. Noticias LPTV, Julieta Róliga. Niños murieron el miércoles en Gaza por bombardeos de la aviación israelí. Les comentamos antes de ver el video que este contiene imágenes de las personas heridas. Veamos a continuación el reporte de AFP. Al menos 4 niños murieron y varios resultaron heridos el miércoles por un bombardeo israelí en Gaza. Las bombas destruyeron una cabaña en la playa donde había un grupo de niños. Al menos 5 de ellos se refugiaron heridos en un hotel cercano donde se alojan periodistas. Un total de 16 personas han muerto este miércoles a causa de los bombardeos israelíes. Esto eleva a 216 el balance de víctimas palestinas después de 9 días de violencia. Israel pidió este miércoles a 100.000 habitantes de la Franja de Gaza evacuar sus viviendas por su propia seguridad. Israel pidió este miércoles a unos 100.000 habitantes de la Franja de Gaza que abandonen sus hogares en el 9º día de bombardeos sobre el enclave palestino.
todos fuera de sus casas por su propia seguridad. Este es el mensaje que literalmente cayó del cielo a los habitantes de la Franja de Gaza este miércoles para que abandonasen sus hogares antes del reinicio de los bombardeos. Tenemos 10 minutos para evacuar a 90 personas, niños, mujeres y ancianos. Debes irte en 10 minutos o mueres bajo los escombros. El ejército israelí intensificó este miércoles sus ataques contra el enclave palestino, en el noveno día de una operación militar que ya ha matado a 208 personas, dejando a más de 1.500 heridos. Esto se produce tras el rechazo del grupo islamista Hamas a aceptar un alto el fuego propuesto por Egipto. Este martes se produjo además la primera baja israelí. El fallecido era un civil de 37 años que recibió el impacto de un cohete lanzado desde Gaza. Por el momento, Israel no ha lanzado una operación terrestre, aunque ha desplegado tropas y tanques en las puertas del enclave palestino y ha movilizado a unos 40.000 reservistas para una eventual invasión. Según un informe publicado este miércoles por las Naciones Unidas, las muertes e infecciones por el virus del SIDA se han reducido más de un tercio en la última década. Veamos el reporte. Terminar con la epidemia de SIDA es posible. Así lo afirmó el director de ONU-SIDA, la agencia de Naciones Unidas dedicada a combatir el virus. Según un informe publicado este miércoles, en 2013, 1.500.000 personas murieron por el SIDA en el mundo. Y en la última década se produjo una caída similar en el número de nuevas infecciones. Si somos inteligentes e intensificamos los esfuerzos de aquí a 2020, estaremos encaminados a terminar la epidemia para 2030 y que el SIDA deje de ser una amenaza para la salud pública. África sigue siendo el continente más castigado por la enfermedad. ONU-SIDA recuerda que en muchos sitios todavía sigue siendo muy difícil para las personas acceder a los preservativos y así prevenir el contagio por la vía sexual. Según el informe, en América Latina había 1.600.000 seropositivos en 2013 y el número de nuevos infectados se mantuvo casi estancado. Llegamos al final de Noticias LPTV. Gracias por habernos acompañado. Recuerden que ustedes pueden ver este noticiero cuantas veces así lo deseen aquí en los archivos de nuestra web, pero también en nuestro canal en YouTube, La Prensa Nicaragua. Por supuesto, estamos también constantemente informándoles a través de nuestras redes. Estamos en Facebook como La Prensa Nicaragua y también como Noticias LPTV. Y en Twitter nos pueden seguir en @laprensa. Nos vemos, que tengan buen día y hasta mañana. Hola, soy Cindy Regidor. Les invito a que nos acompañen en Ahora, todos los miércoles a las 8:30 a.m. hora Nicaragua, porque nuestro compromiso de informar es con ustedes a través de www.laprensa.com.ni. Películas, series, documentales y todo lo que tenés que ver está en Apantallados. Todos los jueves a las 8:30 de la mañana a través de www.laprensa.com.ni. La Roconola Nica. Música, videos y sobre todo mucha cultura nicaragüense. Te invitamos este viernes a las 8 de la mañana a La Roconola Nica. Y este jueves, 17 de julio, Día de la Alegría, aquí en la Ruta Maya, entre amigos con el grupo Pancasán. Pan